Y con motivo de la Semana Santa, la División de Turismo y Ecología de la Policía Nacional en Huancayo realizó junto a los alumnos de los colegios Mariscal Castilla y Ramiro Villaverde una campaña de limpieza y educación ambiental con el objetivo de dar una buena imagen a los turistas. Les pido por favor que por más pequeña que sea la basura, no la tiren al piso. Esta campaña de sensibilización y educación ambiental fue organizada por la División de Turismo y Ecología con ocasión de la Semana Santa, para que los turistas que nos vienen a visitar encuentren una ciudad con calles limpias y respirable. En la actividad participaron con gran entusiasmo estudiantes de los colegios nacionales Mariscal Castilla y Ramiro Villaverde. Premunidos de instrumentos de limpieza y protegidos con pañuelos y mascarillas, recogieron los desperdicios que encontraban a su paso, incluyendo la de las bodegas y tiendas comerciales. Claro, debe ser siempre, no solamente por Semana Santa o por una campaña, ¿no? Creo que está bueno. ¿Hay que seguir ese ejemplo? Claro, hay que seguir, pues como todos, hasta los choferes, todos ese ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo va a ser. Los escolares participantes convergieron en la Plaza Constitución, donde finalizó el operativo. Una vez que los estudiantes depositaran sus bolsas acopiadas de basura en un camión recolector municipal. Bueno, que todas las autoridades tomen conciencia y que nos apoyen para evitar el calentamiento global. Cabe señalar que la basura, cuando se pudre o descompone, desprende gases tipo efecto invernadero, entre ellos el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Este último es el más abundante y el que más daños ocasiona al medio ambiente. Recomiendo a todas las personas que se unan a esta campaña, no solamente a la policía y los alumnos, sino a todas las personas.